La reflexión del padre Roberto Pini cierra este programa de Simplemente Corrientes. Buenos días. Este fin de semana celebramos uno de los misterios importantes junto al de la Pascua, que es el de la Navidad. ¿Y por qué digo importante junto al de la Pascua? Porque es el comienzo de nuestra redención, de nuestra salvación. Celebrar Navidad significa celebrar la reconciliación de lo humano con lo divino y lo divino con lo humano. Pero para que lo divino entre en nuestra vida y dé fruto, también nosotros los seres humanos tenemos que aprender a reconciliar aquellas cosas que nos han lastimado o que nos han herido. Y el único modo que tenemos de curar y de sanar es en Dios. Y Dios nos dejó la mejor fórmula, es pedir perdón y perdonar. Es la única manera en que aquel que trae la paz al mundo va a hacer que reine en tu corazón, en tu familia, en esta noche, la paz que tanto deseas. Siempre esa paz va a ser posible en la medida que te reconcilie con aquellos que te rodean y que compartí todos los días. Ahí entonces será Navidad. Ahí entonces volverá a nacer Dios. Tus fragilidades, tus pecados, que no te aparten de Dios, porque Dios, si nació en un establo, nuestra vida no le va a ahuyentar a Dios, sino que al contrario, hasta ahí Dios nos va a buscar y desde ahí nos va a rescatar, porque para eso vino a la tierra, para buscarnos y encaminarnos hacia el Padre. Que Dios te bendiga a vos y a tu familia y que tenga una muy feliz Nochebuena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.